Una buena historia nace de una buena idea. Si a eso le suma un equipo comprometido, apasionado y dispuesto a dar lo mejor, el éxito está asegurado. Eso es lo que vivimos en el encuentro de pesca. Esta actividad tiene la posibilidad de conectar con la naturaleza y crear recuerdos memorables, diría yo, imborrables. Por eso, esta experiencia es la excusa perfecta para compartir en familia y vivir una aventura de principio a fin. Mostrarles a los más pequeños de la casa lo agradable que es pescar y las distintas opciones disponibles de aventura al aire libre. Es conectar directamente a nuestros niños con la naturaleza. Empezar a que se familiaricen con los tipos de caña y saber elegir la caña, el señuelo, la superficie de agua correcta. Amigos, se lo voy a decir, para no gastar dinero en lo que no sirve. Entonces eso se trata de que pequeños sepan usar la caña adecuada, el señuelo adecuado y hacer los lanzamientos adecuados. Vamos a comenzar primero por el principio, con Euric. Nos va a enseñar un poquito de lo que va a ser la parte de seguridad en caña. Agarra tu remo de forma segura y sacarlo del área de la orilla. Lo que es la parte del chaleco, no es negociable, siempre tienes que cargar tu chaleco puesto en cualquier parte de lo que vaya a usar, si es en calla o en canoa o en bote. Nunca deje el chaleco, ni siquiera en la parte de atrás porque te estorbó o porque o lo usaste o lo quieres usar de asiento. El chaleco solamente, casi solamente, debe usarlo ajustado a tu nivel, solamente para respirar. Son 2 minutos que me voy a tardar con ustedes. Mira, gracias a todos ustedes por venir. Hay 2 cañas de pescar nada más. Esta caña que está aquí, que parece un huevito, se llama de casting. Esta se llama de spinning, porque esta es más fácil para aprender a pescar, porque se le va a enredar menos, va a ser mucho más fácil y van a poder hacer lanzamientos más lejos, que es lo que queremos llegar hasta donde están los peces. Los pececitos están arriba del agua, en la mitad del agua y en el fondo del agua. Apréndase bien para que enseñe a su papá. Su papá ninguno sabe pescar, ¿oye? La actividad que viene, el que no tenga caña me deja saber. Si quiere comprar una, aquí tenemos, y si no le podemos prestar una, es que cada padre se vaya a pescar con sus hijos. Hay una aplicación que deben descargar porque tienen que subir una captura a un torneo familiar, allá están entrando los reconocimientos y los trofeos. Ese esfuerzo que quiero que hagan es porque de verdad realmente yo quiero conectar a todos estos niños con la pesca. Y gracias a todos los papás que vinieron y me están ayudando con este gran proyecto. Okay. 1, 2, 3. Mi nombre es Verónica Gamero, vinimos hoy para el evento de pesca con los niños y la hemos pasado increíble. Los niños han conocido las técnicas, han visto ejemplos de cómo se lanza la caña y la verdad que hemos pasado un día súper rico, súper buena experiencia para ellos porque soltaron los teléfonos, las pantallas, salen de la casa, tienen contacto con la naturaleza. Y bueno, con la pesca, que es una actividad súper divertida. Y la verdad que compartir en familia fuera de la casa
ha sido súper nutritivo para la familia. Sin duda lo repetiría para hacer actividades en familia, con la pesca, con la naturaleza. Me parece que es súper chévere el plan. Mi nombre es Daniel y tengo 12 años y me encanta pescar. Mis señales son Benson y los uso porque me encantan cómo flotan y cómo van en el agua. He capturado con Benson, peacock bass y bass. Yo repetiría este evento todos los días. Gracias, Héctor, por la invitación. Me encantó porque como pareja tuvimos un momento especial pescando y fue una experiencia muy, muy agradable. No había mirado este tipo de eventos y se enfocaron mucho en algo muy especial en los niños. Mi experiencia es algo muy agradable, esperando que se vuelva a repetir esto. Muchas gracias a la compañía Benson Lures. Y que se vuelva a repetir. Y que nos vuelvan a invitar. ¡Córtale!